Esta mañana fueron movilizados cuerpos de auxilio en un sector del sur de la ciudad de Monterrey. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Una fuga de gas alertó a los vecinos y directivos de un kinder en la colonia Altamira, en Monterrey. Fueron las maestras del Jardín de Niños Jesús Saavedra Sánchez, ubicado en San Salvador y Río Nazas, quienes percibieron el olor y llamaron a las autoridades. Nos reportan una fuga de gas, nos reportan olores en el interior del kinder. Llegamos, ya checamos con gas natural en el interior, no hay ningún problema, se descartó cualquier riesgo. Checaron en los registros con el explosímetro y no se percibe ninguna partícula de gas en el interior. Hasta el lugar llegó una unidad de emergencias de gas natural, quienes descartaron que fuera al interior del plantel donde se estuviera generando la fuga. La localizaron sobre la calle y la controlaron. Por esa razón, no evacuaron a los menores. Yo creo a lo mejor una fuga ya en la tubería por el tiempo. No creo que haya sido por los trabajos. Yo creo ya esa fuga ya de tener tiempo y no se había detectado, no había salido. Elementos de Protección Civil de Monterrey aseguraron que vigilarán la zona para evitar riesgos. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.